Hola a todos y bienvenidos a misdiy.es. En el día de hoy vamos a aprender a hacer este bolso tan chulo con un salmamantel. ¿De esos que ponemos debajo de los platos para no manchar la mesa? Pues de esos. Solamente vamos a tener que hacer un par de costuras que si son súper fáciles, pero si no se os da muy bien coser o no os apetece, podéis simplemente pegarla con pegamento de cola o con silicona. Espero que os guste y os quedéis a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a utilizar son un salvamantel de plástico, un cinturón, hilo y aguja, una cuerda para colgarnos el bolso y tijeras. Primero vamos a doblar el salvamantel de la forma que le daríamos a nuestro bolso. Colocamos los elementos que vayamos a colocar en el bolso y medimos. Ahora cortaremos por la línea que marca el tamaño de nuestro bolso. Una vez que tenemos el tamaño deseado, vamos a doblarlo y coseremos los extremos del salvamantel. Podéis coser los extremos, como lo he hecho yo, o también podéis usar cola blanca o silicona. Aquí os muestro un poco más de cerca la manera en que yo lo he hecho. Empiezo por un extremo y voy pasando la aguja entre los huecos que deja el dibujo del salvamantel. Una vez que llego al otro extremo, daré la vuelta y coseré en la otra dirección para que quede más reforzado. Una vez que tenemos cosido los dos lados, ya tenemos casi terminado nuestro bolso. Ahora le doblamos la solapa y vamos a colocar el cinturón a modo de cierre. Yo lo voy a coser con unas cuantas puntadas, pero si queréis podéis omitir este paso y pegarlo con cola blanca. Le doy unas cuantas puntadas al cinturón y a continuación, antes de unirlo al bolso, lo mediré para que quede bien centrado. Para que quede un poco más fijo, le he dado unas puntadas en el extremo inferior del bolso. A continuación, metemos la tira del cinturón por dentro para marcar dónde haremos el agujero para cerrar el bolso. Presiono y, como veis, se queda marcado. Y ahora con unas tijeras atravesamos el cinturón. Podéis usar también una herramienta salgabocados si la tenéis. Yo voy a hacer un par de agujeros más a modo decorativo. Ahora introducís el cinturón por la hebilla y cortáis el sobrante. Yo le voy a dar una forma de pico. Podéis dejar el bolso tal cual y que sea un bolso de mano, pero yo le voy a añadir unas tiras para poder colgármelo. Yo he cogido una cuerda que tenía por casa y la he trenzado haciendo una cadeneta. Le corto el sobrante y voy a dar unas puntadas en el extremo para que no se me deshaga. Compruebo que puedo doblar el bolso y lo coseré por dentro dando unas cuantas puntadas. Como veis, utilizamos aguja y hilo para coser, pero son unas puntadas muy sencillas y no necesitan de mucha destreza. Finalmente, por la parte de atrás del bolso, he decidido pegarle la tira de cinturón con un poco de cola blanca, pero este paso es completamente opcional. Como podéis ver, es un bolso súper fácil de hacer, que podéis hacer con asas, como yo lo he hecho, o simplemente, pues, si no queréis con asas, puedes usarlo de bolso de mano, así. Para este verano es ideal. Podéis hacerlo, si queréis, más pequeño y usarlo como estuche para guardar cosas en el bolso de la playa o como más os guste. Yo simplemente quería daros la idea. Bueno, espero que os haya gustado y no olvidéis de suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle un like. Nos vemos en los próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima!